Hola, ¿qué tal, gamers? ¿Cómo están? Estamos aquí en Grand Theft Auto Online, como pueden ver, en la sección pública, y hoy les traemos unas buenas noticias, las nuevas novedades que hay en Grand Theft Auto Online. Y bueno, lo principal es el Casino Diamante, que así se va a llamar, y la fecha de salida ya oficial, ya está dicha, este 23 de julio, que es el martes. Y bueno, ya hay un trailer oficial. Voy a tapar esto. Hay un tráiler oficial ya en la página oficial de Rockstar Game que nos muestran bastantes detalles. En primer lugar, les quiero decir que por lo que vemos en el tráiler ya hay máquinas así como de juego, como para ganar premios de dinero, no sé, la verdad, qué premios vayan a dar. También hay varias ruletas. En una parte del video del tráiler se ve una ruleta donde hay como premios, pero solamente de dinero. Y hay otra ruleta que es como de casinos, tal cual. No me acuerdo con la ruleta rusa o algo así, donde nada más hay como dos colores. No sé muy bien cómo es. Pero bueno, también se ven varios juegos de carta, que es el póker, básicamente. Pero se ve que va a haber varios modos para poder jugar. También hay como otra parte que nos dieron más, que no solamente va a ser el casino, también te les muestro, porque el casino va a ser todo esto, que es el casino de diamante, pero además toda esta parte de como de caballos, de carrera de caballos, aquí todo esto también ya va a estar modificado. Entonces va a haber, en una parte también se ve que hay como carreras de caballo, pero no se muestran las carreras en el tal cual en la. Ahorita les muestro aquí. O sea, no se ven las carreras que estén dando aquí. Aquí no se ve. Solamente se ve como una pantalla donde se están dando las carreras. Y da como un pantallazo donde ya lo más seguro es que vaya a mostrar el quién ganó y quién no. Pero se ve que va a ser como con varios jugadores. Vas a poder apostar. Está bastante bien. Además, por un principio yo pensé que esto no iba a ser modificado, pero parece que sí. Todo esto va a ser toda esta parte se va a modificar. Y aparte ya han ido modificando esta parte. De esto no nos habíamos dado cuenta de esto. Creo que esto no estaba desde el principio, pero esto ya lo han ido cambiando. Además, sí se ve un casino bastante grande, va a ser más grande que lo que ahorita está. Básicamente todo este casino lo van a modificar. Está bastante grande como se ve en el video. Y por otra parte, en la parte de hasta arriba del casino, que va a ser como un edificio, se ven varias piscinas, y por lo que estaba leyendo también va a haber penthouse. Entonces ese penthouse lo vas a poder modificar, customizar. Va a ser bastante, yo creo que bastante caro, pero se va a poder hacer varias cosas ahí mismo. Además se ven varias misiones nuevas, varios personajes nuevos, personajes que no hemos visto de aquí de Grand Theft Auto Online Story ni Grand Theft Auto aquí en London. Entonces también se ven varias modificaciones como de casas por dentro. Y también hay una parte donde muestran los autos nuevos. Pero como se ve en una toma oscura, no se ven cómo son realmente. Pero sí hay varios carros también nuevos que van a meter. Y van a ser lujosos más, básicamente. Esta es la parte que les digo que va a haber bueno, esto lo van a cambiar, pero en la parte de hasta arriba va a ser donde va a estar las piscinas y yo creo que los penthouse, toda esta parte, que va a dar vista a la ciudad. Lo más seguro es que también me da como que una pequeña idea que va a haber un asistente, pero ese asistente no va a ser como el que tenemos en el Maze Van, va a ser como que otro, va a andar más como ofreciendo cosas. Yo siento que va a ser así, porque en una parte dice como que el champán y la cosa así. Entonces lo más seguro es que también vaya a haber un asistente que va a estar ahí. Se ven monedas del casino y también se ven todos los minijuegos que van a meter. Ya estamos muy ansiosos de que venga esta nueva actualización, este nuevo DLC, a ver qué misión nos trae. Recuerden este 23 de julio para que todos entren a ver qué es lo nuevo. Lo más seguro es que va a ser bastante caro el DLC. Bueno, no comprarlo porque son gratis los DLC, pero sí las cosas que van a meter. Por ejemplo, el penthouse va a estar bastante caro, creo que arriba de
de 1 millón, 2 millones. Pero se ve que va a valer bastante la pena. Voy a empezar a conseguir dinero para ver qué podemos ese día comprar. Espero les haya gustado. Recuerden, este 23 de julio va a estar ya la actualización, nuevo casino, nuevas novedades. Y espero les haya gustado este video. Por favor, dale like, comparte si te gusta este video y suscríbete para más contenido diario. Espero verte en un próximo video y nos vemos.